No os quepa duda, os quiero. No sé lo que me digas. Vaya DJ malo que tenéis. Yeah.
ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un Mike Blash, como que corre su última maratón, alcanza la meta con su objetivo cumplido. Por cada uno de esos centros en los que Carmen dejó huella. Por su forma de ser, por su trabajo e implicación. ¡Que comience la ceremonia! Fue en el curso 83-84 cuando empezó su andadura en el corro. No tenía ni contrato y creo recordar que sueldo tampoco. Pero era tal su amor a la profesión que un par de años allí disfrutó el taller ocupacional representando a la educación especial. Dedico unas palabras. Pero un José, no se lo bajes porque si no para bajar está... Perfecto. Isabel, me ha gustado mucho tu agenda. Vale, gracias. Los chicos del taller ocupacional... Tú no mires el micro, tú mira el texto, que yo te sujeto así.
Los chicos del taller queremos agradecerte tus frecuentes visitas al centro, que siempre nos llenaban de alegría. Nos gustaba mucho que contaras con nosotros para hacer actividades y nos divertía mucho y nos divertía pasar tiempo con los niños del cole. El mejor bocadillo del año era, era el que comíamos junto a vosotros en el Día de la Paz, aunque a veces pasásemos un poco de frío. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa y esperamos que, aunque ya no pueda ser tan a menudo, vengas alguna vez a visitarnos. Uy, madre. Yo la verdad es que no traía guión ni nada, porque he dicho, venga, va, de corazón. Pero es que estoy temblando, no sé si voy a ser capaz de articular palabra. Pero bueno, sí que quiero decir que Carmen ha sido una gran embajadora de la inclusión social. Eso que ahora nos suena muy cercano porque todos conocemos, pero hace años, ya hace muchos años, cuando nadie tenía ni idea de lo que era eso, Carmen ya luchaba y luchaba y luchaba por ello, y te estaremos siempre muy, muy agradecidos. Ha sido un placer trabajar contigo. Nos has tratado con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha normalidad, que es muy importante. Bueno, sabes dónde está el taller, es tu casa, este es tu pueblo, hablo creo que en nombre de todos esta vez, ahora mismo, pero el taller está ahí, es tu casa y te recibiremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, de verdad, gracias. No es ningún esfuerzo hacer lo que he hecho con vosotros. Lo sé. Me sale del corazón. Sois lo normal. La vida es así, la diversidad. Y el corazón con el que trabajáis y con el que estáis cada día con estos muchachos es lo que a mí me ha hecho seguir adelante en educación. Os admiro. Y nosotros admiro. Os quiero y os respeto. Gracias. Muchas gracias. Las cosas. Los comienzos no fueron fáciles. El autismo la absorbió, pero ahí estaba su madre. Compré en negro porque era elegante. Me lo llevo en rojo porque es vuestra pasión. Os quiero. Los comienzos no fueron fáciles. El autismo la absorbió. Pero ahí estaba su madre y Javier. Muy convencida no fue, más el bonito futuro que le depararía esta profesión, unido a su gran vocación, hizo que sacara la plaza por su gran capacidad. Hacemos parada en Íscar, allá por el 86. Fueron 6 años de mucho trabajo en el CEIP Alba Fañez.
allí estuvo trabajando en educación especial. Un trabajo que le motiva y le llena cantidad. Recordamos aquella época con la asociación Luisa Sanz, que nos baila la jota de Íscar. ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias. Sabéis que siempre os hemos acogido en este cole con mucha ilusión. Echo de menos a Inmaculada, pero sé que ella ha hecho lo posible por estar y no ha podido ser. Un abrazo para todos. Os quiero. Ya llegamos a este año, que es el 92. Y toca avituallamiento después de tanta emoción. En Barcelona las Olimpiadas son pocas grandes curradas. El Colegio Teodosio el Grande fue el siguiente destino. A Coca fue a parar y allí se sorprendieron por sus ganas de trabajar, hasta el punto que el gran Teodosio se la quiso quedar. Recordamos aquella época con la asociación Luisa Sanz, que nos baila la jota de Íscar. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos!
al camión de Iván para escapar, para que no me pillase. Cuando recojan salimos. Madre mía, tío, fue una locura. Tuvo que venir mi padre. Me dais envidia, me encanta la jota castellana. Yo soy castellana de pura cepa. Como pueda, me uno a bailar con vosotras. Un abrazo, gracias por estar aquí conmigo. Con el capote por montera, en mojados apareció, y poco a poco, con trabajo y humildad, no exenta de esfuerzo y de dolor, un hueco en el corazón de los mojadenses se fue labrando hasta el día de hoy, en que muy a pesar de los presentes, ha decidido decir adiós. Os dejamos con el Duque. ¡Disfruten del espectáculo! Vivo en una bella montaña que rezuma historia por sus cuatro costados. Dicen que mi casa fue construida sobre las ruinas de un antiguo poblado celta. A mis pies puedo ver cómo un gran río se une al mar y al fondo el cielo infinito. Todo cuanto necesito para ser feliz. I am the voice.
es agreste, impredecible, dura. La Puebla en hombres curtidos, de voluntad inquebrantable, forjada a hierro, fuego y agua de mar. Pero se vuelve suave, acogedora, amable, hermosa. Cuando enamorada, se deja llevar por la caricia del viento, o cuando extasiada, se abriga de niebla y brisa de mar. Soy ibérico, sí. Soy de este lugar donde nace el toro bravo, el caballo, el lobo, el águila real. Y sueño que vuelvo a mis orígenes y juego a que juego con ellos en libertad, en paz. Solamente entre sueños se puede jugar. Cabalgar contigo. Bueno, la estaba diciendo que llevamos muchos años haciendo cosas con ellos y los que continuaremos. Entonces, he querido, ya que era tan poco tiempo, darles el inicio de un espectáculo que es el mejor, creo yo, que tenemos ahora, que ha sido lo primero. Y lo segundo, otro tema que tenemos con lobos y animales de estos, y quiero que ella, antes de irse, lo vea. Él hizo con nosotros su primera unidad didáctica de vaceos en el colegio. Hemos disfrutado mucho de todos sus espectáculos. Mi claustro, incluido mi jefe de estudios, han participado como extras de muchas actuaciones de él y me hubiera encantado cabalgar con él. Bueno, venga. Bueno, despedimos a Javier con un aplauso. Muchas gracias, ha querido estar ahí con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Javier y compañía. Estas dos preciosidades, una de ellas es alumna mía, exalumna mía, madre de un alumno, y ella es una exalumna de prácticas del colegio. Esperamos seguir retomándose aquí. Os adoro. Muchas gracias por estar aquí. Cerca. Queda el último sprint. Las fuerzas flojean. La gente te anima. Siempre ha sido donde gentes. Escucha con atención que viene la institución. Ayuntamiento. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué te voy a decir, Carmen? No sé qué decirte. La verdad que muchas cosas, sabes que yo también soy muy de lágrima fácil y me emociono, pero
Lo primero que quiero decir es que los 20 años que llevas aquí, 15 como directora, creo que te hemos dado el municipio lo más importante, que son nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Creo que no hace falta que lo diga. Creo que has llevado a cabo tu trabajo con gran maestría en términos generales. Hay profesorado que pasa, que viene, que va, que lo tiene como paso en, oyes, buscando unos objetivos. Pero creo que la implicación que has demostrado tú en este colegio, en este municipio y todo lo que conlleva y nuestras características que tenemos, como tiene cualquier municipio, que es bastante peculiar, como el taller ocupacional, Hogar La Alameda, todas las vicisitudes que llevan, creo que tu legado queda más allá de estas cuatro paredes y de profesores que van y vienen. Yo estoy aquí para hablar en nombre de todos y de todo mi municipio al que represento, pero estos 6 años, la verdad que con nuestras vicisitudes, la relación ha sido increíble. Creo que se han conseguido muchas cosas juntos. Yo solo veía buena predisposición y tirar para adelante por parte de ti, de tu equipo directivo y de todo tu profesorado, donde la meta la tenías clarísima, donde yo solo he aportado, como sé que mis antecesores con los que has trabajado, su granito de arena para que esto lleve a buen puerto, pero sí que es verdad que he notado un cambio muy bueno en este municipio, en los valores de la gente, en el respeto a los demás, en la diversidad, etc. Y creo que no solo te lo tiene que decir el taller, sino reconocer como municipio. Lo único que podemos estar es eternamente agradecidos, darte las gracias por toda tu implicación, darte las gracias por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo, por todo tu cariño. Espero que te sientas correspondida con lo de hoy y decirte que este siempre será tu colegio, tu pueblo y tu casa. Muchas gracias, de verdad, Carmen, un placer trabajar con gente como tú. Yo te voy a decir más, Adolfo. Yo, desde que inicié mi tarea docente, sabía que existía en el Hogar de Alameda una unidad, que en su momento se llamaba Gabriel Moyano. Fue una ilusión intentar trabajar en esa unidad, no fue posible porque cuando yo ya me incorporé no existía, la había asumido el centro. Pedí, sabiendo lo que pedía, Mojados. Me he sentido muy feliz trabajando en Mojados, me he sentido muy acompañada con todo el municipio, en momentos muy difíciles sé que siempre habéis estado a mi lado. Te he tenido como alumno de prácticas con mi compañera Lina, he disfrutado de ti muchísimo como alumno de prácticas. He disfrutado de Pedro como alcalde, que me ha ayudado en la medida de lo posible todo lo que ha podido, pero esta última etapa ha sido maravillosa. No le puedo poner ni una sola pega al pueblo de Mojados. Creo que os habéis portado conmigo como no me merezco. Creo que mi trabajo era lo que estaba haciendo. Lo he hecho con cariño, lo he hecho con amor, lo he hecho como mi mayor ilusión, pero he recibido muchísimo de vosotros. Muchísimo. Nunca os voy a olvidar. No dudéis que aunque yo no viva aquí, vais a estar siempre en mi corazón. Y todo lo que esté en mi mano, a vuestra disposición, para siempre y por siempre. Os quiero. Bueno, y es verdad que está aquí, pero bueno, Carmen, de parte de todo el municipio, una cesta de productos del pueblo para que, oyes, lo disfrutes con tu familia y también un recuerdo, una placa para que tengas. Espera, espera, espera. Los productos muy mal, que la pandemia me ha puesto 6 kilos de más. ¿Dónde? Aquí. Lo de los productos muy mal.
La pandemia me ha puesto 6 kilos de más. Mi marido me va a poner en vereda, ¿eh? Un vicio, no pasa pero nada. Pero son muy ricos. Quien dice 6, dice 7. Ya está, no te preocupes. Y bueno, esta placa en reconocimiento a toda tu labor. Enhorabuena por todos tus logros conseguidos. Alegría por una vida de entrega y esfuerzo para sembrar en la mente y el corazón de tus alumnos ese amor y esa pasión por la educación. Gracias por tu ejemplo de auténtica maestra, de trabajo y dedicación sin límites. Eternamente agradecidos, Carmen. Y más con el curso pasado con la pandemia, que hay que pasarlo y vivirlo, di que sí. Le he pasado como hemos podido, porque tengo el equipo de profesores que tengo, y ahí os le dejo como legado. Cuidadmele, por favor. Son maravillosos, no sabéis hasta qué punto entregan su vida por todos vosotros y por vuestros hijos. Quiero decirte que ha sido un gran placer trabajar contigo y siempre ante cualquier situación que hemos tenido en tu centro has sido muy valiente, has salido adelante por tus alumnos, por tus profesores, por tu centro y por Mojados. Entonces, en estos momentos lo que quiero es desearte la mayor felicidad en esta etapa nueva que vas a vivir. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues yo simplemente, Carmen, desearte unos momentos muy felices a partir de ahora. Sé que lo tienes difícil, pero vas a saber salir de ello perfectamente. Y luego, ¿quién lo diría que iba a estar también en tu jubilación? Porque ya lo tuyo ha sido la leche entre nosotros dos. Hemos pasado momentos del primer colegio, del segundo colegio, del instituto, de la facultad, el año que aprobamos la oposición, fuimos al primer destino y ahora, bueno, pues también aquí. Así que muchas felicidades, disfrútalo, un abrazo para ti y para toda tu familia. Saludos. Un abrazo. ¿Dónde gente hemos dicho? A quien le gusta mucho el micro. Ahora toca escuchar pues los niños, las familias y los compañeros. Algo te quieren dedicar. Buenas tardes, somos Jimena, Marta y Silvia. Queremos hacerte un homenaje a ti, Carmen Ríos, en representación de todos tus exalumnos que han pasado por tus manos. Todo lo que nos has aportado, no solo a nosotros, sino también a nuestro colegio y por lo tanto a nuestro pueblo. Hemos crecido un montón gracias a tu entrega. Sería imposible enumerar todos tus logros, así que haremos mención solo alguno de ellos, porque si no, nos eternizamos. Premios, hemos ganado muchísimos, pero nos hemos presentado a todos. Eso se debe a tu interés, actividades, nuevas decoraciones en el centro. También queremos agradecer tu apoyo incondicional hacia el colectivo educativo y hacia las familias. Carmen, nos entra nostalgia al pensar que ya se terminó aquel sonido tan especial de tus tacones recorriendo aquellos pasillos. También se acabarán las broncas, aunque no solía haber muchas. Lo más importante, concluirá la felicidad y las risas que solo con mirarte nos transmitías. En representación de todos, queremos desearte agradables vivencias en tu próximo camino. Ojalá te vaya igual de bien que nos ha ido a nosotros gracias a ti. Pero, por favor, no te olvides de todos nosotros, tu pequeña gran familia. ¡Suerte en tu nueva etapa! Nunca me voy a olvidar de esta gran familia. Nunca voy a ser tan feliz como lo he sido aquí. El listón ha estado muy alto. Me gusta seguir disfrutando de la vida, pero no creo que pueda volver a ser tan feliz como con vosotros. Muchas gracias, chicos. ¿Qué
tenido que escribir. Digo que me lo he tenido que escribir porque digo, no me van a salir las palabras. No llores, porque si no es que no te lo voy a poder. No me llores. Bueno, primero buenas tardes a todos. Y representando a la Asociación de Familias del Colegio, quiero dirigirme a ti, Carmen, para agradecerte todo el esfuerzo, cariño, el bien hacer que siempre has tenido, tanto con los niños como con nosotros. Si hay una palabra que siempre te ha definido, ha sido entrega. Gracias a la entrega que hemos ido creciendo como comunidad educativa, nuestros hijos han podido recibir una buena educación, llevada a la práctica por todos los profesores, pero dirigidos y bien orientados por ti. Estamos muy agradecidos por la labor que has hecho, por la consideración con la que siempre nos has tratado y por habernos hecho partícipe de tu trabajo. Nunca olvidaremos tu esfuerzo, tu simpatía, la manera de coordinar con todos los organismos que componen nuestra comunidad educativa. Desearte en nombre de DAFA que te vaya muy bien en tu nueva etapa y que nos lleves en tu pensamiento y que siempre te recordaremos, te vuelvo a llevarnos. No dudes, Víctor, que no ha sido ningún esfuerzo. Tengo un gran equipo que os queda, un legado de 30 maravillosos profesores que van a seguir luchando por vuestros hijos con la misma ilusión con la que yo he trabajado, pero que solo ha sido ir acompañándoles. Ellos son la vela que marcan el nuevo rumbo y que ya les estaban marcando. No os voy a olvidar nunca. Gracias, Víctor. No pienso cambiar, los regalos no se cambian nunca, Maite. Cada uno elige el regalo que más le apetece y a mí me parecen todos maravillosos. Lo que pasa que hoy me habéis querido esposar tres ya. Muchas gracias, chicos. No necesitabais ninguno de estos detalles para quedar grabados en mi corazón. Y así acaba la carrera, en la que no has llegado a la primera. Y hoy, 21 años después, aquí nos encontramos. En el cole de Mojados, pueblo torero por excelencia, donde has lidiado con compañeros, alumnado, familias, grandes sales, haberte hecho un hueco en el corazón de esta villa. Siempre nos acordamos de ti, como la directora de este cole, la que supo tirar el carro y llevarnos entre algodones, ayudando a los más necesitados, también a los más adelantados. Muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado, educado y por haber estado siempre a nuestro lado. Último kilómetro, la meta está cerca, pero antes de acabar tenemos una sorpresa. Bueno, tenemos también aquí representantes de comedor. Ana, como la máxima responsable. Y de madrugadores también. Comedor, madrugadores, servicios complementarios. ¿Has querido colaborar? Toma. Para que se acopla, si no. Sí, para que se acopla. Nuestros niños de comedor y de madrugadores han querido colaborar dando un homenaje y han trabajado haciéndote un rabito de flores ellos mismos.
y unos dibujitos para que te acuerdes de todo. Este es inmortal. Este no se estropea nunca. Esto es lo más duradero y lo más bonito. Sí, los niños, ¿eh? Han trabajado ellos. Lo sé. Pensaban todos que era para decorar el comedor y para decorar madrugadores. No sabían que era para ti, ¿eh? Era pues, sorpresa total. Hasta para ellos. Pues eso es una sorpresa preciosa. Venga. Muchas gracias a las dos. Primero, yo no me he podido despedir desde aquí de los servicios complementarios porque han dado, bueno, pues como pollo sin cabeza estos días. Los últimos días siempre me suelo pasar por madrugadores y por comedor para despedirme de los servicios complementarios que me parecen tan importantes en nuestro centro como el propio claustro. Lamento no haberlo hecho, me alegro que estéis aquí para expresaros mi agradecimiento, mi ánimo para seguir adelante y que vuestra labor es fundamental. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Ana y todos los que nos están aquí. Acabamos nuestra particular olimpiada con la carrera de larga distancia. 30 años ha durado. Pero seguro que los has disfrutado. Aquí en el cole tienes tus compañeros, también tus amigos, que siempre recordarán esos tacones por el cole, esos juguetes, donde no estorben. Pero sobre todo, esa gran directora, esa gran persona, que deja el listón muy alto y un gran marrón de paso. Toca el relevo, pero eso casi para la siguiente. Gracias por todo, Carmen. El descanso te lo has ganado. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Okay, I'ma love you all kind of ways, but you got me caliente.
when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Well, you got me saying ooh la la. Use me, oh, oh my God. Call me mamacita. Un espectáculo esta chica, ese trabajo de Silvia. Enhorabuena, Silvia. Encima, a pesar del terreno, que es muy perjudicial para estos bailes, lo han hecho fantástico. Venga, ese aplauso fuerte. Bueno, Carmen, y antes de acabar, como digo cuando escribo las actas, no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión. Pues no, para ti no vamos a cerrar la sesión. Tu claustro está aquí. Igual que te han dicho que el pueblo de Mojado siempre es para ti, el colegio va a estar para ti. Y tú que has dado la bienvenida a tantas personas, has despedido a tantas personas, no te podías ir sin esto. Hola. ¿Qué es esto, Carmen? La llave del colegio. La mejor llave del colegio de mi corazón. Y como dice Carmen, no tiene llaves porque siempre estará el colegio abierto para ella. Sois los mejores. Como claustro, como compañeros, como personas, como comunidad educativa y como pueblo. Os aseguro que he sido muy feliz, que me he sentido muy querida y que me voy con el orgullo de dejaros en las mejores manos el colegio. Creo que el momento en el que me voy es el mejor para que continuéis con un equipo que va a dar el no va más por todos vosotros. Cuidadmelos, por favor. Cuidadme a los compañeros. Bueno, vamos con la última actuación de la tarde, con esto terminamos. Intentaremos estar a la mitad de la altura de lo que lo han hecho nuestras peques del grupo de baile. Y tenemos preparado un... Bueno, no os lo decimos, que si no, no es sorpresa. Si os acercáis un poquito, no seáis tan tímidas y tímidos. Yeah.
Bueno, aquí acabamos el acto. Agradecemos de todo corazón a las familias, alumnos, gente del pueblo de Mojados, instituciones, Asociación Isasar, el Duque, Silvia y su grupo, el claustro de profes, editoriales que tenemos por aquí también, taller ocupacional, el AMPA, no sé si me he dejado alguien, que mil gracias, nos vemos ya dentro, para la próxima, dentro de unos 20 años, creo que será, ¿no? Que lo dicho, gracias a todos. Todo pasa y todo queda. Querida Carmen, todo pasa y todo queda. Querida Carmen, todo pasa y todo queda, dijo el poeta. ¿Cuánta razón esconde este verso que va como anillo al dedo a este punto de tu camino profesional en el que ahora te encuentras? Largo recorrido has trazado desde aquel lejano día que llegaste por primera vez a la escuela, una escuela ahora irreconocible, con una mochila llena de energía para comerte el mundo, para cambiar tantas cosas, para sembrar ilusiones, para transmitir una forma de moverse en el camino de la vida. Estos últimos días habrás echado de vez en cuando la vista atrás para ver el largo camino que has ido dejando desde entonces. Una senda llena de hitos de todo tipo, formados por tantos y tantos niños a los que has transmitido valores, actitudes, conocimientos, ilusiones y también un poco de ti, porque cada maestro, maestra, a lo largo de su trayectoria se va dejando en la escuela parte de su forma de ser. ¡Qué bonito ser maestra! En la vorágine de estos últimos días, edulcorados con tantos detalles y sorpresas, a poco que hayas dedicado un tiempo para la reflexión, a buen seguro que has visto un auténtico espectáculo visual repleto de imágenes cargadas de gran emotividad, protagonizadas por niños, familias, compañeros, compartiendo una clase, un colegio, una forma de entender la vida. ¿Y qué decir del final que has tenido? Impensable aquellos años cuando llegaron a la escuela los virus que se colaban en el ordenador que tantos dolores de cabeza nos ocasionaban. Carmen, sin quererlo, te has convertido en un héroe anónimo en vuestra despedida. Has completado un camino brillante. Has empapado como la lluvia fina, con actitudes, valores, conocimientos, contagiando en el buen sentido a gran número de niños, familias, compañeros que seguirán tus pasos. Todo pasa, todo queda. Sirvan estas palabras como humilde contribución a tu despedida en el CEIP Tierra de Pinares, donde estoy seguro que has dejado tu huella. Una huella que servirá para que durante mucho tiempo sigas estando presente en este colegio. Un colegio para mí especial y que tuve la suerte de compartir contigo. ¡Enhorabuena! ¡Feliz jubilación! Carmen, enhorabuena por ese cambio de vida que vas a comenzar, pero sobre todo, enhorabuena por todo el trabajo realizado durante tantos años. Siempre pendiente de todo y ayudando a todo el que lo ha necesitado. Algunos de esos años los hemos compartido, muchas horas de trabajo juntas, muchos proyectos, muchas actividades de las que yo me llevé un gran aprendizaje y además una buena amiga. A partir de ahora se acaba el estrés, puedes aprovechar todo el tiempo disponible como quieras, aprovéchalo porque te lo mereces, te mereces tener una gran y estupenda jubilación. Compañera, un fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos. ¡Hola, Carmen! ¡Hola, Carmen! Estamos encantados de estar aquí para felicitarte por esa jubilación y para desearte lo mejor para esta nueva etapa que comienza. Y para que puedas levantarte a la hora que te dé la gana todos los días y para que puedas vivir yendo a la peluquería y nada más.
Un besote enorme y te llevamos siempre aquí. Un abrazo y disfruta de la vida. Disfruta con un beso, un abrazo y todo. Adiós. Hola, compi. Quiero decirte dos cosas. La primera, darte las gracias por todo lo que hemos vivido, aprendido y compartido juntas. Y la segunda, desearte de todo corazón que seas muy feliz. Un besazo enorme. Carmen, tus compañeros del cole vecino también queremos participar en este día señalado. Nos gustaría agradecerte tantos años de comunicación y buena predisposición para mantener la comunicación desde nuestros colegios. Deseamos que seas muy feliz en esta nueva etapa que comienzas. ¡Un fuerte abrazo! Buenas tardes. Es una sorpresa porque aunque parece, vamos, que sí que sabía que se tendría que jubilar Carmen, pero parece que es muy pronto todavía, ¿no? Porque está súper joven. Siempre ha sido una persona muy actual, muy moderna y nos transportaba una alegría estupenda. ¿Qué voy a decir yo? Pues que siento que se vaya y que he tenido muchísima suerte de haber coincidido con ella y con el equipo que ella ha dirigido. Como persona me parece, Carmen, que ha sido muy ambiciosa, con lo cual nosotros hemos salido ganando siempre, porque nuestro cole ha sido de los... Bueno, yo siempre digo que es el mejor de Castilla y León y de España, pero bueno, como no se puede decir así, pues es de los mejores y creo que ella ha creado un precedente y ha puesto el listón muy alto para la persona que quiera seguir en el cargo, claro. Carmen, aparte de ser ambiciosa, es una persona muy sensible, que ha sabido apoyar a todos los niños en circunstancias especiales y lo digo por experiencia propia. Es ambiciosa, sensible, muy trabajadora, con lo cual también eso nos aporta a nosotros unos beneficios enormes porque estamos siempre en todos los proyectos que salen, en todos los concursos y todo era poco y todo ha sido poco para nuestro cole, según ella. Solidaria. Nuestro cole ha sido siempre pionero en obras sociales y se acordaba de todos los grupos. Integrar familia y alumnos es muy difícil y ella lo ha conseguido. Se va una gran directora, me alegro por ella porque le toca descansar, aunque dudo mucho que lo vaya a hacer. ¿Y qué voy a decir? Pues que estoy orgullosa de haber pertenecido a su familia, como decía ella, la familia educativa, que somos tierra de Pinares, porque aunque ya mis hijas están en el instituto, creo que la familia permanece y que ya tenemos que ser muchísimas personas. Y aunque esté jubilada, sabe dónde está su casa, en el cole y en nuestro pueblo, y donde estén sus alumnos está su casa, porque ella lo ha querido así. Muchas gracias, Carmen. Un besazo muy fuerte. Mucha suerte, mucha salud y aquí estamos para lo que necesites y lo que quieras, amiga. Carmen, no se puede hacer una despedida de tantos años en tan poco tiempo, así que voy a intentar ser breve. De parte de toda la asamblea de Cruz Roja en Mojados, queremos agradecer enormemente tu colaboración e implicación en todo cuanto hemos necesitado. Gracias a tu equipo, seguiremos trabajando juntos. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Un beso. Hola, Carmen. Bueno,
desearte en primer lugar que todo vaya fenomenal. Y enhorabuena. Enhorabuena por todos estos años de esfuerzo, de dedicación y de hacer feliz a muchos niños y a muchas familias. Y luego, en segundo lugar, agradecerte. Agradecerte todo. En mi caso, agradecerte que me hayas abierto las puertas de esta comunidad educativa mucho antes de ser mamá y de poder formar parte de ella gracias a mi hijo. Gracias por la confianza depositada en mí, por permitirme trabajar en este cole, por colaborar, por conseguir entre todos hacer un cole mejor y dar mejores opciones a nuestros niños. Así que enhorabuena, buena suerte, descansa, descansa mucho y gracias. Y te quería pedir una cosa, porque bueno, es tu despedida, es especial, pero creo que hay que dar también una cosa. No te olvides de nosotros, ven a visitarnos. Suerte. Bueno, pues nada, madre. Ya cada vez te queda menos, se va acercando el día. Que parece que no, pero ya va llegando. Así que nada, espero que estés disfrutando de todo lo que te han montado tus chicos, tu gente del cole, del pueblo, que sé que te tiene mucho aprecio, mucho cariño, como tú les tienes a ellos. Que no llores a moco tendido, que los que te conocemos sabemos cómo va la cosa. Así que nada, disfruta de todo, aprovecha estos últimos días, que seguro que te estarán sabiendo a gloria, que lo echarás de menos, que seguramente no lo dejes de un día para otro, porque tú lo llevas dentro, madre. Desde que empezaste ya me dijiste lo del corro, que fuiste 2 años sin que te pagaran, y todo lo que has hecho durante toda tu vida, que yo creo que ha sido muy bonito, que es más, como decían antaño, maestro, ¿no? Maestro del pueblo que profesor, que bueno, que se nota cuando alguien hace las cosas porque le gusta, porque quiere, porque le pone ganas y nada, yo creo que, o sea, lo han podido ver toda la gente que ha trabajado contigo, todos los chicos que han pasado por el cole, que luego te conocen por ahí, todas las familias, y todo lo que has montado en ese colegio, que puede ser que no, pero yo acabo harto de que vinieras todas las semanas o los meses o los años a contarte que te habían dado un premio nuevo y que te habían qué tal. Así que nada, que parece una chorrada, pero te lo has currado y bueno, merecido el homenaje que te están pegando. Ya me fastidia que por un par de días no pueda estar, pero bueno, ya lo hemos disfrutado aquí. Así que nada, ahora te toca disfrutar a ti. Estar agradecida y nada, un punto y aparte, que aunque oficialmente te retire, no te retiras, eso solo son papeles. Así que nada, un beso muy fuerte para todos y nada, a disfrutar. Y mirar el camino recorrido en cada uno de nuestros sueños.
permanecerá siempre. La huella del camino que nos has enseñado. Muchas gracias por tus años dedicados a nuestro colegio. Gracias por su paciencia y por tu cariño. Los alumnos de segundo te deseamos feliz jubilación. ¡Te echaremos de menos! Carmen, eres la mejor directora del mundo. El cole se queda triste sin ti, pero sabemos que a partir de ahora serás feliz. Una profe no se olvida, se recuerda de por vida. ¡Mua! Gracias por todos estos meses y por lo que me has enseñado. Un beso. Gracias por ser tan amable, Carmen. Gracias por todo, Carmen. Gracias por hacernos compañía. Un abrazo muy grande. Que seas muy feliz, Carmen. Gracias, Carmen. ¡Mua! Gracias por estar ahí, Carmen. Llega la noche y te ayudará. Y al darte gracias queremos cantar. Tú nos estás dando un día genial. Y al darte gracias vamos a cantar. Y todos juntos decimos: no quiero que te vayas ya. Hoy en día no quiero. Y te queremos con el corazón y con el cuerpo. Y al despertar mañana otra vez me acordé de ti. Quiero que te quedes aquí, para aquí cerca tenerte, siempre y para toda la vida tenerte, te queremos. Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en el colegio. Yo no sé cómo hacer para no tenerte en nuestro colegio, cómo hacer para no tenerte. Por los pasillos te oímos llegar, con tus tacones, tus pulseras y tus ganas de enseñar. Por las clases te pasas a saludar, con tu espontaneidad. Nos alegras las mañanas al cantar, estricta y graciosa. Tu fortaleza nos asombra, sensible y valiente. Hasta el chándal nos sorprende. Pendiente de todo, apuntándolo en tu mente. Alumnos, compañeros, familias. Te acuerdas de toda la gente. Gracias por estos años, cada minuto será recordado. Desde el que siempre será tu colegio de mojados. Thank you.
Querida Carmen, aunque seas un poco seria, eres muy divertida y graciosa. Me ha gustado mucho estar contigo estos años en el cole. Que te lo pases muy bien en tu jubilación. Muchos besos. Querida Carmen, nunca voy a olvidar cuando ponías música y bailabas o cuando oíamos tus tacones y nos callábamos con miedo de que nos riñeras. Espero que te lo pases genial en estas vacaciones tan merecidas. Un abrazo. Querida Carmen, te deseo mucha salud para que la puedas disfrutar muchos años de tu jubilación. Bailas muy bien, aunque parece que eres mala, en el fondo eres muy maja. Querida Carmen, te deseo todo lo mejor en tu jubilación. Querida Carmen, aunque de vez en cuando te vemos seria y nos impones, te hemos visto de buen humor, cantando, bailando. Después de tantos años en el colegio, te toca jubilarte. Pásatelo genial estos años y espero que sigas estando igual tanto de personalidad como de salud. Querida Carmen, espero que sigas siendo feliz el resto de tu vida y que te lo pases muy bien. Querida Carmen, espero que te lo pases muy bien en tu jubilación. Querida Carmen, te deseo una bonita jubilación. Aunque seas seria, eres graciosa y tienes muy buen estilo de música. Que te lo pases bien. Querida Carmen, me da mucha pena saber que te vas, pero tengo suerte de haberte tenido de directora. Gracias por las excursiones que nos has dado y por las risas que nos has regalado. Pásatelo bien en tu jubilación. Querida Carmen, espero que en tu jubilación te acuerdes de todos nosotros. En estos 9 años que llevo en este colegio, decía siempre que no me gustaba nada de nada. Pero ahora que me voy, me he dado cuenta que ha sido mi mejor etapa en el estudio. Gracias a ti, Carmen. Querida Carmen, me ha gustado tenerte como directora. Y aunque a veces eres un poco seria, nos han llevado muy buenos momentos. ¡Feliz!